Tendencias embarca rumbo a los arribes del Duero para descubrir la magia de este paraíso a medio camino entre España y Portugal. Nuestro punto de partida es una hacienda instalada en una comarca regada por el río Duero, donde abundan los viñedos y los pequeños placeres. El paisaje que envuelve a esta zona, instalada entre Zamora y Miranda de Douro, en Portugal, revela grandes sorpresas al viajero. Es una ciudad de las ciudades más pequeñas de Portugal y es una ciudad en que aquí el olor es distinto de todo. Es muy bueno vivir aquí. ¿Por qué? Bueno, porque toda la gente se conoce, porque puedes andar en la calle y decir buenos días a toda la gente, cumplimentar y bueno, porque se come bien. Miranda de Douro fue declarada ciudad antes de ser el pueblo que veis ahora. Callejear, ir de compras y contemplar sus edificios bañados de poderío histórico son sus mejores reclamos. Puedes empezar por visitar la catedral y el antiguo Palacio Episcopal de los Obispos que está detrás. Puedes visitar los arribes del Duero, una de las siete maravillas de Portugal también. Pues allí que nos vamos, Zun Tendencias ya ha subido al catamarán que escudriña los arribes del Duero, un parque natural formado hace 100 millones de años. Surca sus aguas tranquilas y contempla la fauna, los cañones y desfiladeros de más de 200 metros de altura de este espacio protegido. Tenemos el Buit de Sabio, el Alimoche. Lo tenemos justo entre aquellas dos rocas, en el medio, en la parte baja de las dos rocas. A solo 5 kilómetros se encuentra esta hacienda hecha hotel. El plácido paisaje que la rodea es el punto de encuentro para descifrar su envoltorio, sus viñedos. La elección se debe al criterio de dos expertos en alojamientos con encanto, José María y Rafael. Hace 8 años lanzaron al mercado una guía especializada en experiencias únicas. Por el momento, 100 hoteles han superado la prueba con nota. Ruralca nace como un club de calidad de pequeños hoteles rurales con encanto. Para ser un establecimiento afiliado a Ruralca, los establecimientos tienen que cumplir con unos parámetros muy sencillos. De entrada, nosotros promovemos mucho la calidad, la cordialidad y la exclusividad, pero buscamos que sean establecimientos representativos en el entorno rural. Que tengan un número máximo de habitaciones, 30 más o menos, que estén ubicados en entornos histórico, artísticos o representativos, que sean de gestión familiar o pyme y que ofrezcan un trato muy personal. Esta temporada lo que se impone son las escapadas temáticas. Los viajeros tienen ganas de nuevas sensaciones. Hemos creado las experiencias y tenemos varias temáticas, ¿no? Por un lado están las enológicas, están las gastronómicas, están las de spa y relax, tenemos de aventura, las hay familiares. Últimamente la experiencia que más demanda y más éxito está teniendo es la experiencia enológica. A la vista está que estamos ahora mismo rodeados de un mar de viñedos. Esta hacienda es uno de los hoteles recomendados por su guía y su propuesta gira alrededor del vino. Ana López Arias es la cara y los ojos de este espacio que apuesta por mimar los detalles. Pues mira, lo mejor es que empieces el día con un buen desayuno y luego te vayas a navegar por el río Duero en catamarán. Puedes pasar luego la jornada en Miranda de Douro, que es una ciudad preciosa, y luego a la vuelta por la tarde revisitarás nuestra bodega, haremos una cata. Recorrer los viñedos en un todoterreno es uno de los placeres que no te puedes perder. María José es la avezada guía que te contará todos sus secretos. Nos encontramos aquí en Hacienda Unamuno, en 70 hectáreas maravillosas de terreno que tenemos, de las cuales 5 variedades hay y el 50% de la plantación es tempranillo. Después tenemos Merlot, Syrah, Malbec y Cabernet Sauvignon. María José habla con pasión de esta tierra, quiere que sus clientes se vayan con la lección aprendida. Aquí sobre todo aprende el trabajo de lo que es el viñedo. ¿No te parece una vista maravillosa lo que estamos contemplando? Desde que se planta la uva hasta que entra en barricas y se embotella y por supuesto la cata. La cata se suele hacer por la tarde, cuando cae la noche el homenaje gastronómico se celebra junto a la bodega. Platos de la tierra con algún toque de creatividad y siempre regados por los vinos del Duero son los placeres que restan para acabar de disfrutar de esta hacienda que se presenta como una experiencia enológica para el disfrute del viajero.